Entonces, ya escuchamos toda la historia, por lo que hemos visto, Joana, por haber preferido al Julito. ¿Cuál chucha es? Están pegados. ¿Y el chucho anda dominando la chucha? Es que al chucho le están pegando. ¿Y el chucho que está acostado entonces? Marica. Es que los otros le pegaron a él. O sea que... Ya. ¿Y ahí es que frena a la chucha? A la chucha. Él también se también. Vaya, entonces... Sí. Joana, por la... Vaya. Entonces, haciendo una recapitulación por acá, Joana sí acepta que este hombre lo dañó, pero como digo, son cosas de amor, o sea, cosas que pasan en cualquier noviazgo. Y pues, pasaron muchos problemas. Sí, en serio, esa es una declaración. No, es que estés en serio. Marlene, aquí está su respuesta. Mira, Rubén, no importa que no haya tienda, pero yo le voy a dar un dólar para los chicos. Con verlo feliz. Vaya. Entonces, Rubén y Joana, aquí delante de la Marlene. Y delante de todos los metidos. Díganos ustedes. Díganos ustedes. Después de que usted terminó con el Julito, ¿han estado ustedes hablando y tratando de ver si las cosas pueden ahí funcionar de nuevo? Cállese, pues. Cuando teníamos 2 años de estar con Julio, yo empecé a tener comunicación con él. Entonces... Toma tu banana. In your face, pagado con la misma moneda, camarada. No, es que la Mónica es que lo tiene allá. Ajá, pues sí. Préstele la silla. No vaya a molestar a nadie con la rama. ¿Cree que hoy teniendo su chava ya, cree que lo va a huevar? Pues sí. No, no es la segunda opción, es la primera, camarada. La primera. Sí, por eso la dejó a la de Joana, porque ya sabía que iba a venir la Mónica. ¿Cree que no me lo puedo yo, Julito? Va. Vaya, entonces ustedes ya han tenido comunicación, de que estando con Julito todavía tenía comunicación con él. Cuando fuimos allá, que hizo la pupusa la tía Vaca, la Milena, y se acuerda de que Rubén se dejó ganar y casi quiere llorar, mire. Porque está acordando de esta historia. Rubén, fíjate que fue un caballero esa vez, y cuando hicimos la comilona de pupusa, este hombre se quedó. Se perdió a propósito porque sabía que iba a tener problemas Julio con la Joana, la Joana con Julio, si él ganaba y le daba el beso a la Joana. Entonces yo me acuerdo que Rubén se dejó ganar, me rindo. Entonces ese es verdadero amor, camarada. Ver feliz a la otra persona y sentirse bien uno, eso es amar de verdad. Va, Joana, entonces ahora que ya sabemos que este hombre la amó, la ama y la va a seguir amando. Ahora que ya sabemos, dele con todo, Joana. Pero así más seriamente, o sea, como olvídese que nosotros estamos acá y usted. Voltear a ver y decirle todo. Ahí. No, voltear a ver. Como que tengo gato que sale en caricatura, le hace, babo. Ella le dio. Ahora le mandaron a expresarte a él, o sea. Hace como que no estamos aquí, o sea, lo voltear a ver. No, porque me dijeron, ¿quién es que le pidiera permiso a ellos, man? No, eso. Bueno, las dos cosas, creo yo, al final. Ahí le permiso y perdón, o disculpa, como sea. Vamos a hacerlo. Pues ya, de Facebook. No, pues le pido muchas disculpas por haberme lastimado cuando terminamos la relación. Pues lo siento mucho por haber terminado la relación, porque la relación de nosotros iba súper bien, pero ya a final del tiempo como que se hubieron unos problemitas ahí y todo eso. Mire, quiere llorar. Dele, pues, dele, Joana, no, es que es un momento, no importa llorar, hija, así demuestra que es mujer. No,
Esta bicha buena para llorar. No le interrumpan, hombre. Sí, Wendy. Ah, ya. Este reloj caminando. No, es que primero tiene que sentirse que de verdad de corazón y después decirle, vaya, sí. Dele, Joana, sigue inspirando a esa hija. Todavía le falta, yo sé que quiere sacar más todavía. No, ya no. No creo. Vaya, que le dé el tapón, tío, no. Para ayudar. Ay, pero, no sé si acepta mis disculpas y todo eso, ¿verdad? Porque yo sé, hasta su mamá creo que se sintió mal por lo que hice. Y pues, por lo que no me gusta, ¿verdad? Así que lo siento mucho y no sé si usted en realmente siempre me sigue queriendo. Les canto una canción. Es que es una canción para que se inspire, hija. La bicha quiere llorar. No, no, bueno, pues gracias. Sí, porque siempre. Pey, dele usted, pues, dele. ¿A quién quiere que le dé? Una cancioncita, pues, rápido, rápido, antes que pase el momento. Dale. Embocado. Junta que se la eche. Vale, pues, dale, pues, cuenta. Dale, pues. De la casa. Dele, pues, antes que pase el momento. Dele, 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 dele. No, te voy a ver qué dice. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé y te hice daño. Ay, ¿cuánta va a llorar yo? Mata que no le chillaron, ¿eh? Dale, puta. Otra chillona. Llorando está ya. Síguela, síguela, van a ir llorando, ya no quieren. Amor de la Loli, mata, pero Loli mata como el jueves. Feliz está porque va a quedar solo la Loli, solo para él. ¿Te crees? Mata porque juega. Vaya, cántale, aquí va a cantar usted, don Víctor. Si te he fallado, te pido perdón. De la única forma que sé. Abriendo las puertas de mi corazón. Para cuando decidas volver. Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho sufrir. No soy el mismo de ayer. Sin ti. La Jessica, como ella sí abre el corazón, mucha por lo que. El corazón negro. La Jessica llora con el corazón. Ah, cabal. Mala, Pepo. Vaya, vaya, vaya. Nada que disculpar porque son cosas que pasan en la vida, son momentos que se sufren en cada pareja. Sí, acepto su perdón. Pero. Todavía la ama. Va a llorar. Hola, mamá. Pero. No quiere volver a pasar por lo mismo. No, no es eso. Volver a pasar porque sí lloré por ella. Me dolió porque me dolió. Aprenda, hijo. Cuando uno lleva por una mujer, tiene que reconocerlo. Desgraciado. No, yo no he ayudado nunca por una mujer, desgraciado. Y mire si el bicho no lo tiene bien puesto ahí todavía. Ahí lo tiene. Los que no han llorado por una mujer no lo han querido. Ah, cabal. Un hombre siempre llora por las mujeres, ¿cómo no? Dejen hablarlo. Y pues. Yo tanté que yo fui el que empecé a echar a perder la relación. Ay, qué bonito que es aquí. Y le quiero pedir disculpas una y mil veces a usted también por mis errores. Porque no fue. No estuve pensando bien también. Y el único pero es el que tiene mi mami. Espere, voy a hacer un paréntesis por aquí, Gulito, ya beba. Cuando uno tiene errores también tiene que reconocerlos, camarada. ¿Verdad, Johanna? Claro. No, que ahora le echan la culpa a usted, usted y nunca reconoció los errores de él, va. Exactamente. Y porque ya no quería morirse en un carro. Literal se quedó sin Julito. Vaya, dice Rubén que el único pero lo tiene Malena. Aparte de él, dice que él está dispuesto, previamente lo quiero yo entender, ¿verdad? Pero como le decía yo a Malena, uno de papá. ¿Qué puede hacer, verdad? Si el hijo quiere, pues ni modo, va. Entonces, Marlene, pero usted qué piensa de la propuesta de Rubén. No, pues yo
Yo lo único que le digo es que no lo quiero ver llorar otra vez, no lo quiero ver sufrir. Ahí te escondes. Que... ¿Te vas para el río, viejo? No, cuando haya problemas, no vaya abajo, quédese por ahí, vamos. La regresa ya sin llorar aquí. No, pero ya tiene su propio cuarto, su cuarto con puerta para que no lo vea llorar. Está bien. No se sabe, ¿verdad? Porque... No se trata, pero ella quiere... Cabal. Quiere como que va a tratar de que no se repita lo mismo. Exactamente. Pero tratar, mejorar, porque ella dijo no volvería a suceder, dice. Repetir los mismos errores. Pero acuérdese que ellos dos están jóvenes todavía, ¿verdad? O sea, sí. Si acaso llegan a comprometer, a juntar y tener hijos... Pero después de unos 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, ¿verdad? Puede volver a pasar otra vez. O sea, no todas las parejas se juntan, luego se divorcian, se separan. O sea, no puede prometer uno, no pasará de nuevo porque no se sabe lo que viene en la vida, ¿verdad? Pero sí puede tratar de enmendar los errores que uno ha cometido. Así que, o sea que no hay pero. ¡Oh! Espere. Vaya, entonces... Ya es tarde, dijo Nano. Entonces... Mira, entonces que Rubén le diga a nosotros, si nos dejan... Entonces, Joana tiene la disculpa de Marlene y bueno, toma ella su palabra de decir, voy a intentar que no vuelva a pasar. Rubén también dice, también por mí no hay problema y también le pide disculpas por todos los errores que él pudo haber cometido en la relación. Usted también reconoce que también la regó y la verdad que para que funcione algo tienen que los dos reconocer los errores, no solo una persona, ¿verdad usted? Ah, de ahí rápido le dije, que no, usted? No. Vaya. Ah, así como en cada pareja hay dos versiones, hija, y cada uno tiene la versión propia y la otra tiene la versión propia. Y usted le cuenta a sus amigas su versión y él a su amigo le canta la versión de él. Y entonces, por eso es que uno no tiene que meterse de metido, porque solo ellos dos queden riata y mejor, y que después van a andar otra vez feliz. Ya no hablemos de eso, ya no hablemos. Ahora le vamos a poner ahí las lloronas del 4K. ¿Cómo? ¿Aquí? La llorona 4K. ¿Qué dice la bruja? No, a... Los chubos le pusieron así de oriente. No, pero es que yo para la Johanna, para la Diana tengo otro nombre, muchacha. Porque en los últimos días lo hemos visto chillar a cada rato, va. Hoy le he puesto a ella yo mar de llantos. Porque a cada ratito pone a chillar, mucha. Claro, el 4K no sabías eso, me empieza a contar. Cuando quitemos el agua ya sirve que llegue la Diana a llorar entonces. Brinando no va a pegar negra. Entonces, estamos a punto de ser testigos de una unión o de una desunión, de una pareja que se ama, que se amaba, se aman y se seguirán amando. ¿Cómo? A ella. Pero bueno, ya nada les impide. Marlene, la madre del novio, dice que por ella no hay problema. La cuñada, ¿acepta a su cuñada? ¿Desde qué rato le dice cuñada? Papi, ¿acepta a la nuera? No me cargo los churros. Entonces no hay nada que lo separe. Vamos a ver qué queda entre ustedes.